Bienvenidas, estamos en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal de la UCR. Este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Hoy nos acompaña Montserrat Sagot, que ha recientemente nombrada directora del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de esta universidad, socióloga feminista reconocida, y la licenciada o abogada Marcia Aguiluz. Ella viene por el del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Gracias, Marcia, y gracias, Montserrat, por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas. Ya ustedes han hecho camino por acá y saben que siempre tienen este espacio abierto para hablar de muchas cosas, sobre todo lo que está involucrado con los derechos humanos. Hoy vamos a hacernos la pregunta, ¿es Costa Rica un país xenófobo? A la vez es un país que defiende los derechos humanos, pluricultural y multiétnico, pero de pronto hay momentos en que surgen expresiones que van contrarias a esa visión, a ese planteamiento jurídico legal que es que nos caracteriza, por lo menos en la legalidad. Recientemente ha habido una serie de explosiones, por decirlo así, en redes, en los medios de comunicación, en la calle, con cierto enojo, a partir de una decisión, de una directriz, de una instancia del Ministerio de Educación para que en algunos colegios, escuelas del país, donde hay mucha población nicaragüense estudiantil, por ser 15 de septiembre, se entonara el himno nacional de Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Es esa reacción de mucha gente, yo no puedo decir que es de todo el país, ¿verdad? Pero por lo menos se exacerbó en algunas redes, en algunos medios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo explicar ese fenómeno? ¿O es una mala decisión del ministerio? No sé, Marcia, si quieres empezar. Adelante, y yo te sigo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Marta, también a Marcia por la participación. A ver, yo creo que Costa Rica ha construido, digamos, un mito que tiene que ver justamente con que somos una democracia muy consolidada, con que es el país de los igualiticos, que es el país donde le abrimos las puertas, digamos, de bienvenida a cualquier persona, sobre todo si son, digamos, vienen escapando condiciones difíciles políticas o económicas de sus países. El hecho, digamos, de que aquí hay una unicidad, digamos, de criterios y de perspectivas, pero la verdad es que ese es un mito construido prácticamente durante todo el siglo XX, ¿verdad? Se construyó desde finales de la década del 40, por allí ya Yolanda Oreamuno, cuando estaba yéndose de Costa Rica, decía que la democracia tica era muy diferente de la democracia en sí, ¿verdad? Es decir, justamente planteando que había muchas cosas debajo de esa superficie, ¿verdad? De esa superficie de paz, de tranquilidad, de amor, de afecto, de buena voluntad hacia los otros, había, digamos, un sustrato que tenía que ver con un poder muy fuerte, muy represivo, muy patriarcal. Algunos autores llaman que es el exceso que hay en este país que está debajo de la superficie, ¿verdad? De una actitud represora, represiva, ¿verdad? En términos generales. Y lo que a mí me parece que ocurrió con esta directriz del Ministerio de Educación y las reacciones que se dieron es que salió a flote lo que está muy, muy, muy en la epidermis, ¿verdad? Es decir, que está muy allí, que se mantiene más o menos tranquilo, ¿verdad? El mito, digamos, de alguna forma se reproduce cotidianamente, pero con solo que haya alguna cosa que lo rompe, ¿verdad? Emerge, digamos, todo eso que está allí muy, muy cerca y que se constituye, desde mi punto de vista, probablemente en una de las formas más cotidianas, digamos, de relación, en una de las formas más cotidianas de expresarse sobre los otros, en los miedos, ¿verdad? En el temor, digamos, a que se rompa la supuesta homogeneidad de este país, y a mí me parece que eso fue lo que afloró, pero que eso está ahí todo el tiempo, o sea, simplemente que hubo un momento particular donde salió. Sí, hay cosas que lo hacen aparecer. Marcia, ¿qué es la xenofobia? Bueno, yo diría que la xenofobia es una expresión de violencia,
¿verdad? Que de alguna manera rechaza lo diferente, en este caso expresado respecto de una persona o de un grupo de personas de otra nacionalidad, pero básicamente es en definitiva una expresión de violencia, pero parte también del temor a lo diferente, me parece. Y en este caso yo quisiera también un poco agregar a lo que decía Montserrat. Es en definitiva un detonante. Yo no sé, creo que otro de los hechos que recuerdo ahora que pasó cuando fue la muerte de este nicaragüense que fue asesinado por un perro, otro de los acontecimientos que detonó de también exactamente la xenofobia, o sea, que la hizo más evidente, uh-huh. porque coincido absolutamente con lo que Montserrat decía, de que está ahí, está latente, y ahora además con el fenómeno de las redes sociales, pues se hace más evidente. La gente se escuda detrás de una pantalla, de un celular, de una tableta, de una computadora, y expresa lo que quizás no haría con tantísima libertad en otros espacios, pero que ahora resulta muchísimo más fácil. Yo creo que la directriz del Ministerio de Educación Pública era absolutamente acertada, y me parece que lo que pasó debería llamar a la reflexión de las autoridades para fomentar acciones que realmente aborden esta temática con nuestra niñez, que es lo que yo creo que en lo que tenemos que tener esperanza. Me extraña después que hubo como que se trató de minimizar, que no, de justificar, pero en realidad al observar las reacciones que tuvo una buena parte de la población costarricense, esa es una reflexión que nos debe invitar a tomar medidas precisamente para combatir la xenofobia. Y creo que esa discusión ahorita pareciera que se está tratando de minimizar, pero que realmente debemos ponerla sobre la mesa. Es que tiene que ver con esa doble moral, ¿verdad? Somos un país casi perfecto, donde los derechos humanos de toda la gente, igualiticos, no discriminamos, porque aquí un punto de partida es que no hay discriminación de ningún tipo, ¿verdad? Hay un hecho anterior también que tuvo que ver con Cocorí y el racismo que se levantó, ¿verdad? Entonces, hay algo en mucha gente, ¿verdad?, que le molesta. ¿Qué es lo que toca eso? Yo quiero decir también algo en relación con el Ministerio de Educación. Yo estoy totalmente de acuerdo con la directriz, o sea, me parece absolutamente adecuada, apropiada. También lamenté, digamos, que hubiera una especie como de echada para atrás, ¿verdad? Es decir, como que la ministra no fuera más firme en decir, sí, en efecto, la directriz se planteó y es por estas razones, ¿verdad? Ella trató un poco como de minimizarlo. ¿Y por qué digo que me parece importante? Porque hay algo que decir aquí y que no se puede negar. El Ministerio de Educación Pública y en general la educación pública de este país han contribuido históricamente a fomentar ese mito, ¿verdad? Es decir, el mito de lo extraordinario que es Costa Rica, ¿verdad? De lo diferente que es del resto de Centroamérica, el mito en efecto de la democracia y de la paz, ¿verdad? Ha sido parte importantísima del entrenamiento ideológico, digamos, que se ha producido a través de la educación pública. Más bien, justamente, que el Ministerio de Educación trate de romper, ¿verdad?, con ese mito de la homogeneidad, que trate de reconocer que hay otras personas de otras nacionalidades, que no solo merecen respeto, sino que hay que reconocer también su presencia en el país, traer un poco el rescate de sus propios, ¿verdad?, símbolos y tal, es importante, porque el concepto, digamos, de lo blanqueado, de lo único, de que las poblaciones afrodescendientes en este país son una minoría que prácticamente no son relevantes, que las poblaciones indígenas están metidas allá en la montaña y que prácticamente no son costarricenses, ¿verdad? Todo eso ha sido también producido por el sistema educativo público nacional, ¿verdad? Entonces a mí me parece importante que haya un cambio en esa dirección. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Volvemos en Miradas Políticas, estamos conversando sobre si Costa Rica es un país con alto porcentaje o manifestación de xenofobia, es decir, de odio, de miedo a lo extranjero, a las personas extranjeras. Y las razones de esas. Habíamos quedado en el tema de la educación, ¿verdad? Cómo la responsabilidad que ha tenido la educación en este país históricamente en crear o fortalecer mitos, ¿verdad? Entonces, claro, fortalecer mitos, pero por otra parte que no van acompañados de una educación
que nos ayude efectivamente a construir una identidad sana, digamos. Si Costa Rica es un país pura vida, es un país de paz, ¿cómo reflejamos eso en la cotidianidad? Por otra parte, vamos en el tránsito y nos parece intolerante que alguien se salte o quiera sobrepasarnos, o queremos sobrepasar a los demás porque el punto es cómo yo gano, cómo yo llego primero. Entonces, es curioso porque se construye desde la superficialidad, ¿verdad? Desde el canto del himno, desde vestirnos en traje típico una vez al año, pero no acompañado de valores que realmente nos haga ser mejores ciudadanos y ciudadanas, de ponerle el nombre que quieras, digamos, mejores seres humanos. Y eso pasa por aprender el respeto, precisamente, por aprender el valor de la diversidad, que a mí me parece hermosísimo. Y eso creo que es lo que nos está faltando. O sea, hay una construcción desde hitos, desde mitos, desde el héroe nacional, desde la bandera, pero que no se acompaña de valores que realmente impliquen que somos personas de bien, no sé si decirlo bien es la palabra correcta, pero personas que podemos convivir de una manera sana, ¿verdad? Y es que también hay una responsabilidad de los medios, no solo las redes, en el sentido de cómo informan sobre algo. O sea, la información fue casi de que era obligado en todo el país cantar el himno de Nicaragua y sustituirlo por el de Costa Rica. Sí, digamos, ya desde hace muchos años, o sobre todo ahora últimamente, ya hay muchas personas que estamos señalando, ¿verdad? Sí, la forma en la que se construyen las noticias acá, la forma en que se reporta y se informa, digamos, sobre ciertos hechos, como en este caso, ¿verdad? El de la directriz, la forma en la que se informa y reporta sobre la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, siempre un señalamiento muy particular a la nacionalidad de los perpetradores si son nicaragüenses, ¿verdad? Pero nunca si son costarricenses, ese no es un dato, ¿verdad? Cuando se reporta un asesinato, un femicidio, ¿verdad? Etcétera. Una influencia también mucho, por ejemplo, en darle énfasis a ciertos lugares como lugares peligrosos, ¿verdad? Claro. Etcétera. Entonces se van creando, además, formas de comprender la realidad que no ayudan para nada ni a respetar la diversidad, como decía Marcia, ni a entender la riqueza que hay en la diversidad y que más bien, desde mi punto de vista, fomentan una violencia que yo creo que es muy, muy, muy fuerte, simbólica en primer lugar, ¿verdad? En la parte, digamos, de la comunicación, pero eso rápidamente se podría, si no tiene, digamos, algún control, alguna contención social, ¿verdad? Rápidamente se podría convertir en formas de violencia efectivas, prácticas, ¿verdad? Contra las personas que son identificadas como los otros o la otredad, ¿verdad? Y eso es así y ha pasado así en muchos países del mundo. Es decir, no hay que pensar que Costa Rica va a ser la excepción en ese sentido. Y yo quisiera ahí agregar, el tema de los medios, bueno, me parece fundamental, tienen una responsabilidad enorme. En esta noticia en particular, yo creo que además de lo que menciona Montserrat, de que hay una tendencia a informar desde el sensacionalismo, contra las minorías, contra los grupos históricamente excluidos, igual plantean una noticia de una manera misógina en muchísimas ocasiones, o si no, atacando a la diversidad sexual. Pero en este caso en particular, creo que también la forma en la que se informa tenía un contenido político. O sea, estamos en este momento en un contexto en este país donde los medios quieren informar desde un ángulo que genere una mayor ingobernabilidad. Y creo que, o sea, que tiene de lo que históricamente carecen los medios, digamos, de esos problemas de cómo informa, pero en este caso creo que había toda una intencionalidad de generar en los costarricenses y las costarricenses este ambiente de esto es un caos. O sea, solo nos faltaba eso, que el gobierno ahora nos pretenda imponer, porque claramente la noticia fue dada con mucha desinformación y estaba específicamente pensada para generar el caos que generó. Y por supuesto eso se enfrenta o se encuentra con una población que es xenófoba en su mayoría y ahí es la receta perfecta para el caos. Y algo que vos decías ahora al inicio, yo creo que el miedo de Costa Rica o estas tendencias xenófobas no es con todos los extranjeros, ¿verdad? Ahí no. Hay otro elemento, ¿verdad? Es particularmente, bueno, con ciertas nacionalidades y muy enfáticamente con Nicaragua. Y algunos, yo leía las redes sociales y decían, no, pero es que Nicaragua, por lo que nos ha hecho, por supuesto que en los años recientes ha habido tensiones políticas que uno entiende que se ha exacerbado esa sensación, pero va mucho más allá de las tensiones políticas y es pensar que realmente las personas en Nicaragua tienen menos valor que nosotros, ¿verdad? Y que por lo tanto nosotros, desde nuestra posición de blancos, yo no soy blanca, pero de esta geografía... Aquí todos somos blancos, ¿verdad? Bueno, pero exacto, de cierta persona.
personas, pero se entiende que son menos que nosotros. Entonces hay además una particularidad, porque no pasa lo mismo, por supuesto, si hubiesen dicho que cantemos el himno de Estados Unidos. O sea, jamás hubiese sido una noticia, o cualquier otro país de Europa, e inclusive del sur algunos, pero pasó específicamente con Nicaragua y ahí tiene un contenido adicional, ¿verdad? Sí, y yo creo que hubo una intención también de relacionar, digamos, el acto del presidente y del canciller, de salirse, digamos, cuando iba a dar el discurso el presidente de Brasil, golpista, ¿verdad?, de Brasil, y relacionarlo, digamos, con Nicaragua, porque otro de los elementos que acompañan, digamos, este mito, o lo que se ha construido como mito en este país, es un fuerte anticomunismo, ¿verdad? Pero además ubicar como comunismo muchas cosas que no lo son, ¿verdad? Es decir, se identifica y se etiqueta a una persona como comunista, inmediatamente, digamos, se le baja, se pierde credibilidad, ¿verdad? Ya se piensa que es una persona casi que inherentemente violenta, invasora, ¿verdad? Que está a favor de dictaduras, etcétera. Menos los etcétera. Chinos, ¿verdad? No, exactamente, los chinos. Pero entonces, además, en ese sentido, para, digamos, de acuerdo con Marcia, los medios de comunicación también trataron de establecer esa relación con lo claro. de Brasil, con el hecho de quiénes fueron los países que se retiraron, entonces ya inmediatamente fomentar también, ¿verdad?, el anticomunismo, el miedo al ALBA, el miedo a Nicaragua, ¿verdad? Y no es que uno diga que la relación con Nicaragua ha estado bien, y ni que tampoco que Daniel Ortega ha hecho lo más feliz del mundo para restablecer una buena relación con Costa Rica. Evidentemente ahí también hay responsabilidades políticas, ¿verdad? Y ya sabemos también que Daniel Ortega ha construido, ¿verdad?, un cierto sentido, digamos, contra Costa Rica como parte de su estrategia política para su reelección. Eso ya lo sabemos. Pero en efecto, ese, digamos, el rechazo a lo nicaragüense no viene de ahora. O sea, es un rechazo que es histórico y que justamente tiene que ver con que somos los países vecinos, ¿verdad? Con que ha habido una histórica migración nicaragüense a Costa Rica, porque no es de ahora que los nicaragüenses, ¿verdad?, no son identificados como blanquitos, como si somos identificados nosotros. Mucha de la gente de nicaragüense han llegado como refugiados políticos o económicos, ¿verdad? Y a partir de ahí se ha construido también otra completa gama de mitos, que es la que tiene que ver con que le quitan trabajos a las personas costarricenses, con que vienen a tomar el seguro social, ¿verdad?, y a dejarnos a nosotros fuera de los servicios, etcétera. Es decir, la gama, digamos, de mitos que se va engranando y se va construyendo en relación con los nicaragüenses es muy profunda y de alguna forma sirve para construir esa identidad costarricense en oposición, digamos, a lo nicaragüense. Esto ha sido estudiado por algunos profesores acá de la universidad, Carlos Sandoval y otros, ¿verdad? Esa construcción de lo tico en oposición a lo nica. Bien, continuamos después de la siguiente pausa. Seguimos en Miradas Políticas conversando acerca de la xenofobia en Costa Rica. Hace unos minutos, Monserrat mencionaba que esta disposición del Ministerio de Educación generaba un cambio. En cambio, en lo que ha sido históricamente la educación, un intento de cambio, ¿verdad? Tampoco se dio mucho. Pero, y antes de darte la palabra, Marcia, a mí me llamó la atención, el Semanario Universidad sacó una serie de fotos de niños y niñas sobre cómo se sentían con respecto al canto del himno de Nicaragua. Y uno de los comentarios que venía ahí en el periódico decía: mientras los grandes o los adultos veían las banderas, los niños solo veían música, ¿verdad? Y realmente me da la impresión de que, sobre todo para los niños y las niñas, sean de Costa Rica o de Nicaragua, el tener o tener la posibilidad de cantar el himno debe ser un cambio, una sensación ahí como de algo, ¿verdad? Y en la niñez es que se aprende mucho de lo que se ve, más de lo que le imponen o lo que le dicen que haga o que no haga. Entonces, en un país que deberíamos promover la cultura de paz, pareciera que hay cosas que, más cosas que un ministerio y un Estado debería hacer. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en estas cosas? Sí, yo creo que, bueno, efectivamente Costa Rica, al igual que muchos otros estados, tienen una serie de obligaciones a las que se han comprometido. Obligaciones, pues, de garantizar la educación, precisamente, de no discriminar, de respetar y garantizar derechos en general. Pues hay una serie de garantizar acceso a la justicia, pero en este tema en particular y tratándose de la xenofobia, como decía, como una forma de violencia, de discriminación,
Me parece que la clave está, por una parte, en prevenir, ¿verdad? En algunos países, Estila, por ejemplo, han hecho normas penales para sancionar la discriminación, uh-huh, y entonces sancionar formas, digamos, de xenofobia, de, ya sea a través de discurso de odio, a través de diversas acciones, y eso creo que es una discusión que se puede poner sobre la mesa y podría ser una estrategia valiosa. Pero creo que sobre todo lo que decía Montserrat al inicio, el tema de la educación, o sea, ¿pero qué tipo de educación estamos dando? Uh-huh. Yo creo que esta directriz pareciera que fue casuística, y eso es lamentable, porque debería ser mucho más pensada, uh-huh, y no debería ser una directriz, debería ser una política. Tiene que ser una parte de una política. Tiene que ser una política que precisamente, uh-huh, nos enseñe y enseñe a nuestros niños y niñas a eso, a enriquecerse y a valorar lo positivo de la diversidad, porque somos un país diverso, como somos un mundo diverso, y yo creo que muchos de nuestros problemas de violencia radican en esos temores que nos dan los otros y las otras que vemos como diferentes. Y entonces creo que hay generaciones en las que ya es poco lo que se puede hacer, no digo que nada, se puede ensalzar muchas cosas precisamente de esa diversidad a través de campañas, pero la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación para que en todos los ámbitos, desde la escuela primaria hasta los máximos niveles de educación, se puedan realmente adoptar políticas públicas que nos enseñen a valorar esa diversidad, me parece que es esencial. Se deriva, por supuesto, de las obligaciones que tendría el Estado costarricense, y creo que esa es la discusión que nos llama a la reflexión ahora. Ante este acontecimiento, ¿qué está haciendo el Estado? Y ahí sí podemos reclamar si el Estado, el gobierno está haciendo o no está haciendo. Para mí lo que hizo fue interesantísimo, pero es una cosa muy aislada y que más bien después, como decíamos al inicio, pareciera como que se trató de simplificar, pero de todo. De minimizar. De minimizar, exacto. Uh-huh. Cuando lo contrario es, no, ahora que pasó esto, definitivamente hay mucho por hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer, verdad? Sí, es ocultar la xenofobia, ¿verdad? Al querer minimizar, no, aquí, esto no está pasando. Sí, y además decir, no, en realidad, como decía la ministra, no, en realidad fue una directriz limitada solo para unas zonas. Yo en un momento en que tuve la oportunidad de dialogar con ella en otro medio de comunicación, le decía, no, es que más bien yo creo que debió de haber sido general, ¿verdad? Es decir, una directriz general, y el 30 está bien, extendámoslo un poco, porque al fin y al cabo, digamos, se celebra la independencia de toda Centroamérica, que se hubieran cantado todos los himnos, digamos, de todos los países, como una directriz más general para reconocer incluso a Costa Rica como parte de una realidad centroamericana, como parte de una historia centroamericana, para no reproducir el mito de la excepcionalidad, ¿verdad?, costarricense, ni para que nos veamos entonces tan diferentes del resto, reconocer que incluso compartimos una historia. Entonces, desde esa perspectiva, yo también creo, digamos, que deberías haber una política mucho más clara, ¿verdad?, de integración de Costa Rica de con otras realidades, y que lo diferente, como lo decíamos ahora antes fuera de cámara, no sirva únicamente para folclorizar, ¿verdad? Es decir, porque de repente se celebra el Día del Negro y entonces, sin embargo, es como parte, ¿verdad?, la rareza que traemos un día aquí, ¿verdad?, para celebrarla. El 25 de julio todos nos disfrazamos, porque yo le llamo así de guanacastecos y guanacastecas, ¿verdad? De repente por ahí hay un día en que los niños, el 12 el día de octubre, indígena. El Día del Indígena, o el 12 de octubre, que se disfrazan, ¿verdad?, de indígenas y tal. Pero americanos. Sí, además americanos, con plumas y tal. Pero además no son digamos esos actos, ¿verdad? Son como aislados, eso no está integrado en una política educativa, ¿verdad? Que haga ver que esos no son folclore y actos aislados, sino que esas personas son parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad y de nuestra historia, ¿verdad? Yo creo que ahí eso sería muy importante. Sí, como somos un país que olvida muchas cosas. También hablábamos de cuando se celebra la anexión de Nicoya, ¿verdad? Fue una gran parte de Nicaragua que decidió venirse para acá. Y entonces, sí, hay mucho acento nicaragüense en Guanacaste, ¿verdad? Y como eso es una parte que no se quiere como reconocer. Y Guanacaste es fundamental en este país para el turismo y para la producción. Pero como que la gente ha olvidado eso, ¿verdad? O es parte de lo que nos enseña, que somos un país precisamente con mucha gente, mucha diversidad y de todo tipo, ¿verdad? Pero hay un problema de reconocimiento de las diversidades y de los respetos, ¿verdad? Uh-huh. Y un enojo cuando se habla de que estamos discriminando.
Claro, y creo que un enfoque que en definitiva creo que hay que repensar también en tema de educación es precisamente el enfoque de derechos humanos, porque en el fondo es un tema de derechos humanos, de reconocernos como personas que tenemos derechos y que la diversidad es un componente, digamos, de nuestra humanidad. Pero al hablar de la obligación que tienen los estados de garantizar derechos sin discriminación alguna, entender que, bueno, que habrán momentos en los que se requieren acciones afirmativas precisamente para equilibrar, pero que al final esa humanidad nos hace ser acreedores de una serie de derechos que el Estado debe de alguna manera evidenciar y garantizar. Y la educación no pasa por eso. El tema de derechos humanos no es un tema que tampoco sea transversal, ¿verdad? Bueno, vean, Marcia y Monserrat, muchas gracias por habernos permitido hablar un poquitito de este gran problema, de esta gran situación en Costa Rica. Las esperamos en otro momento en Miradas Políticas. Muchas gracias. Muchas gracias.